guerra llama a las puertas de Illis. Este pacífico planeta minero del Sistema 4 se encuentra rodeado por la Armada Dawn. El General Keck, jefe supremo de las Fuerzas Alpha, quiere dirigir un mensaje a la población. Leales Illianos, la batalla que se avecina será dura, pero contáis con las secciones Alpha. Ya vienen. ¡Rápido, monta! Avisa a Cerdy. Yo me encargo del escudo. ¡Nos atacan los dos! ¡Vamos, vamos! Escudo activado. Escudo desactivado. Su cuenta con Optima es inferior a 350 créditos. Su suministro eléctrico ha sido interrumpido. ¡No puede ser! Disculpe las molestias. ¡Aquí!
superataque, Jade. ¡Dormí, no! ¡Rapayotas! ¡Usa tu superataque, Jade! ¡Cuidado donde apuntas, Jade! Bueno, chicos, seguramente que estaréis pensando, pero bueno, es que este muchacho, ¿qué pasa? ¿Que no habla o qué? No me he permitido el juego. En el momento en el que me he puesto a grabar, ya directamente ha saltado. Ha sido darle a grabar y saltar el juego y ponernos en acción. O sea, esto es una auténtica pasada. Pues nada, jóvenes, bienvenidos a Juegos Perdidos. Soy Cortés y este es el estreno de Beyond Good and Evil. Un juego que me han recomendado en muchas ocasiones, que la verdad es que conozco de hace mucho tiempo porque recuerdo verlo en las revistas Micromanía de la época. Apareció en el 2003, fijaos si ha pasado tiempo, son 20 añitos. Así que bueno, pues como estamos muy cerca de que se cumplan esos 20 años, se cumplirían en noviembre. No sé cuándo vais a ver esto, no tengo ni idea, pero como estaremos muy cerca de cumplirlos, pues me parece pues una gran oportunidad el probar este juego. Un juego en el que, mira, no tenía ni idea yo por lo que... O sea, no sabía absolutamente nada y aparte ya sabéis que a mí no me gusta hacerme spoilers de los juegos. Yo entendía que era un juego en el que éramos un reportero, una reportera que estaba buscando pruebas para desenmascarar como una especie de conspiración. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho estos momentos de acción ahí luchando contra extraterrestres. Así que nada, chulo, chulo. La verdad es que muy chulo, ¿eh? De momento me está gustando mucho lo poquito que estamos jugando, pero así en plan, aquí te pillo, aquí te machaco delante de un montón de bichos. Así que nada, se viene un juego que seguramente que va a ser largo y no solamente eso, sino que también vamos a morir muchas y muchas veces. Bueno, pues nada, si os gusta el contenido, como siempre digo, recordad darle un pequeño like y suscribiros si no lo habéis hecho. Hasta el momento, mira, tenemos la opción de seleccionar personaje, podemos elegir o a ella o a este. Qué guay, tío. Vale, correos, objetivos y mapas. Y guardar partida, no se puede, ¿en serio, tío? Madre mía. Hombre, sensibilidad, subtítulos, vamos a poner subtítulos. Volumen. Pensaba que no se podía modificar el volumen, pero sí que se puede. Modo vista normal, control de cámara, aceptar. Vale, perfecto. Y nada, no se puede, no podemos. Objetivos y mapas. Nivel 1. Vale, estamos en el nivel 1, 2, 3 y 4, que esa será la salida, ¿no? Y esto para hacer zoom, mola. Lectores, detección un mapa, uno en este nivel,
Perlas. Detector de perlas a la venta en Mintsu. Y animales. Detector de animales a la venta en Mintsu. Muy chulo esto, ¿eh? Correos. No hay ningún correo. Y bueno. Dayo. Bastón de combate. Pulsa para golpear más ráfagas. Y la e para esquivar. Bastón de combate. Superataque. Mantén pulsado para acumular energía. Suelta para usar el superataque. Y luego después tenemos el saco. Sistema automático comprensión objetivos. Pulsa escape para abrir o cerrar el inventario. Vale. Para seleccionar y para ver análisis detallado. Para seleccionar un objeto durante el juego, pulsa 2 o 3. Pulsa Q para usar. La Q es para usar. Y la E. Lo del tema de la vida no tengo ni idea cómo funciona. Porque me salía a comer y yo no sabía qué botón darle. Y bueno, parece ser que ha sido la E. Creo que ha sido la E. Saco. Tener el saco. Ah, amigo, Starcos. Vale. El saco es nuestro inventario. Y dentro del inventario teníamos esto: comida sintética para el pueblo Illano. Restablece un corazón de energía. Comprendo, comprendo. Bueno, vamos a hablar con el amigo. Gracias por echarme una mano. Una perla, una perla, una perla. ¿Crees que...? Creo que puedes cogerla, es preciosa. Gracias por echarme una mano. Empieza a estar preocupado, Jade. Los disparos de los Domf están acercándose cada vez más. ¿Tienes energía? Toma. Gracias. Ah, no, tío, devuélveme la energía, que yo la necesito yo. Espérate un momento. Vamos a cambiar de personaje. Tengo 4 sacos y unas botas de cohete. Pues tío, saco Starcos. Creo que me da la opción de coger, ¿eh? Coger. ¡Oh, qué grande! Seleccionar. Muy bueno. Pues vamos a coger otro más. Porque necesito yo... Soy yo el que estoy combatiendo. Vale, y ahora yo entonces tengo 2. Genial. Pero entonces él tenía otra cosa. Ahora me estoy dando cuenta. ¿Qué es lo que tiene este aquí? ¿Y este disco? Vale, pues el disco ese, por lo que sea, no se puede. Con esto podremos pagar el arreglo del deslizador. Segundo, ¿puedes escanearme esto? Muy bien, Jade. Una perla de Aramis. Bravísimo, Jade, pero cuidado. He hecho un chequeo tras la pelea y he visto que algo raro se ha introducido en tu psicokarma. Monstruo Donf del Faro. Perlas 1. Muy apreciada como dinero en el taller Mamango, Mercado Negro. Aún sin encontrar. Bueno, será seguramente. A lo mejor estas perlas da la sensación de que a lo mejor son como ítems que vamos a ir encontrando conforme vamos avanzando. Y que nos van a dar habilidades, o así. Secciones Alfa, Patrulla 21. Todo despejado. Puede subir sin miedo. Vale, vamos a hablar. Gracias por su ayuda. No hay de qué, señorita. El deber de las secciones Alfa es proteger a todos los ciudadanos de Hills.
No. Después gastamos primero. La verdad es que no soporto estos ascensores modernos. Salid. Aquí en Illis la guerra vuelve a mostrar su peor rostro, golpeando a la población civil. Por suerte, nuestras fuerzas de élite han vuelto a llegar en el momento justo, emitiendo en directo desde el refugio del Faro Sur. En este lugar, algunos niños cuyos padres han sido capturados por los Don han encontrado cobijo gracias al desvelo de dos valientes ilianos. Señorita, unas palabras, por favor. Yo... Bueno, muchachos, no es que hayáis sido rápidos como una centella, ¿eh? Seguid así, y la próxima vez no quedará nada que salvar. Corten. Oye, tranquilo, no arrugues tanto el hocico. Bien, chicos, ya está. ¡Vámonos! Gracias, Cerdí. Si no fuera por ti, yo... ¡Jade! ¡Jade! ¡Por Dios, rápido el suelo! ¡Jade! De vez en cuando tiene ahí momentos en los que se le... No va bien, ¿verdad? No va sincronizado. Un poco de lagueo tiene el juego. ¡Cerdí! ¡Jade está bien! ¡Se está despertando! ¡Oh, Jade! ¿Cómo te sientes, tesoro? Estoy bien, Cerdí. Estoy bien. Cerdí, de cerdo. ¿Qué original es? ¿Aún no hay energía? No. Y sin escudo somos un blanco perfecto para cualquier vorax de esta zona. ¡Oh, qué pesimista! Vuestro fiel servidor, Secundo, ha encontrado la solución al tuo problema. Secundo, estamos en un buen apuro. Sin escudo, ni deslizador, Optima nos ha cortado la corriente. La cuenta está vacía. ¿Créditos? ¿Quieres créditos? Acude a Secundo, mi Abella. Escucha. La directora del centro científico quiere reunir una colección con todos los animales del planeta. Te pagará un buen dinero si le mandas fotos de animalitos. Esa bestia, por ejemplo. Hazle una foto y venga, molto dinero. Hasta tu perro les interesa. Otro de tus famosos partos cerebrales, Secundo. Voy a tener que revisarte los circuitos. ¿Cómo se te ocurren esas bobadas? ¡Estamos en medio de una guerra, hijo! No entiendes nada, tocino con patas. El control de las especies es molto importante. Jade, tú recupera la cámara y ya veremos si Secundo tiene tallarines en el procesador. ¡Chao! He encontrado tu cámara, Jade. La he puesto ahí. Qué chulo, tío. Bueno, creo que me lo voy a pasar bien. Eso sí. Bueno, muchachos, es que hayáis sido rápidos como una centella, ¿eh? Ahora, una breve arenga del general Keck. ¿Has visto a mi cámara por alguna parte? La había dejado ahí. Nuestro deber de ciudadanos es alistarnos en las secciones alfa para ganar esta guerra. De Ales y Diana. El espanto de la guerra. A ver, por aquí. Ayudados por los traidores de la red. No puedo saltar. Es lo que estaba buscando, tío. Saltar. Pero no, no puedo. Perlas. Tarjeta crédito fácil. Tu saldo es de 0 créditos. La tarjeta crédito fácil simplifica todas tus transacciones. La aceptan casi todos los comercios y todas las máquinas expendedoras. Pon la tarjeta delante del decodificador. Pulsa 2-3 para seleccionar. Pulsa Q para usar. Espera la identificación de tu cuenta y después sírvete. Vale, cuando llegue el momento lo haremos. Cuando llegue el momento lo haremos. Pero bueno, se supone que todo esto es nuestro inventario. Perlas llevamos una. Tenemos ahí el saco este. Y nuestra Daijo. De momento, dos triangulitos nada más. Dos corazoncitos. Los proyectiles enemigos han vuelto a causar cuantiosas bajas entre la población civil. El distrito este de la ciudad, hombre, ha sufrido graves daños. Esto no viene genial. Bien hecho, Jade. Q para comer. Perfecto. Muy bien. Guerra en directo. El último ataque. Ahora en estos momentos lo que está seleccionado, si os das cuenta, es la tarjeta. Entonces, no, espérate un momento. Vamos a ver si lo hacemos. Para saber más, acuda a nuestra web. Eso es. Aunque también te digo una cosa, es preferible tener la tarjeta, porque lo mismo le doy sin crear la Q y me lo gasto.
coger. Cámara preparada. Ahora está en tus manos, Jade. Apuntar, WS, ampliar o reducir zoom. Pulsa el medio de la cámara en inventario. Acceder a las imágenes. Analiza escáner con función 2D 3D. Toma fotos de mapas en 2D. La analiza y los convierte en imágenes 3D. Ahora, una breve arenga del general que. Mantén pulsado en mayúscula para cambiar al modo foto. Recordándonos que nuestro deber de ciudadanos es alistarnos en las secciones alfa para ganar esta guerra. Ah, vale. Vale, se refiere a estas mayúsculas. El espanto de la guerra cae sobre el planeta. Ayudados por los traidores. Ahí está, tiene que salir en verde. Adalia Octapuntacta. Enviar a centro científico. Hola, Jade. Queremos hacer un inventario de todas las especies animales de este planeta. Buena suerte. Mola, tío. Bueno, esto es una forma de conseguir dinero, claro. Aparte de la... ya lo diré. De la misión principal tenemos esto. Vale. Bueno, me lo llevo todo. Sé que me va a hacer falta. ¡Oh, qué chulo! Una patada. Ha dicho que el perro también les hacía falta. Los Donz nos van a coger a todos. ¡Vamos a morir! Todos a morir. Tranquilos. Aquí en el faro estáis a salvo. Para saber más, acuda a nuestra web oficial. www.gilliannews.com. No hay corriente. Ah, sí, bueno, claro. No tenemos corriente. Mira el perrete. Canis. Venga. Un espécimen soberbio. Lo archivaré. Me mola. Tío, lo que no me gusta es que no podamos guardar, tío. ¿Cuándo se guarda? Menos mal que están las secciones alfa para protegernos. No tengáis miedo. Vamos a resistir. ¿Y esto? What? What? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Bueno, ya me explicarán de qué va el rollo. Tendrá que ver a lo mejor cuando venga la electricidad o algo, seguramente. No hay corriente. Pues entonces no. Ah, mira, aquí ahora sí abierto. Antes estaba cerrado. Tío, ¿cómo se guarda? Es que le estoy dando vueltas a esto. Y no me trago que no puedas guardar cuando te dé la gana. Cargar. ¿En serio, tío? ¿Solamente cargar y no puedes guardar? O sea, es que me parece... Bueno, no sé. Vale, esto es la chiquilla, sí, pensaba que... Lo he visto de lejos, pensaba que era una almohada, macho. ¿Esos Donz son los que se han llevado a nuestros padres, Jade? Es posible. Ah, vale, que es la chiquilla que está aquí. Estoy ahora mismo recolectando comida. Otra cosa, le estoy robando la comida a los chiquillos. Se han infiltrado en la ciudad. Cada día apuñalan por la espalda a una... Esta voz de doblaje, ostras, tío, cuando la he escuchado yo digo, ostras, qué chulo. Ya es suficiente. Es muy conocida esta voz de doblaje, ¿eh? Venid con nosotros y saborearéis la tierra.
hacer algo en concreto, pero las puertas no se abren, así que un poco... Bueno, salí a la calle ya, supongo. Informativo. La guerra en directo. Los Dons intensifican sus ataques sobre Ibis. Pese a los escudos protectores, los sí, no me queda otra cosa que salir. Eso es. De momento se mantienen a distancia, pero tenemos que reactivar el escudo. Priodontes campestris. Un armadillo. Ya no se ven muchos. ¿Cuánto? Ok, Jade. Voy a transferir el dinero a esos malandrines de la compañía óptima. Malandrines. Electricidad restaurada. Gracias por elegir la compañía óptima. Escudo activado. ¡Buen trabajo, Jade! Voy a comprobar que todo funciona. ¡Baja aquí, Jade! ¡Hay una misión para ti! Reportajes, Jade. MDs de misión en espera. Vale, para correr, pero no me da la opción de saltar, ¿no? La música es preciosa. Hombre, ¿ya has salido de tu invernadero? ¡Qué chaval! ¿Te pareces Orochimaru? ¡Es Orochimaru, tío! ¿Cómo va eso, Yoa? Lo siento, pero es Orochimaru. No sé si sabéis quién es Orochimaru, pero si lo sabéis... ¡Qué grande! Es idéntico. Idéntica. Muy bien. Puede que haya encontrado un trabajo. Lo que tú digas. Sí, bueno, también puede ser... La niña de Rin, ¿no? También. La niña de Rin, la del pozo. También. Tiene pinta. Parece salida de una película japonesa. Reportajes Jade. MDs de misión en espera. Hangar. Digo yo que aquí me habrán abordado, ¿no? Supongo que a lo mejor habrá algún sistema para guardar la partida. Tiene que haberlo. Taller de cerdo. Cada día apuñalan por la espalda a un amigo, a un hermano. ¿Eres tú, Jade? Acabamos de recibir un MDIS. Quizás sea otro encargo para reportajes Jade y CIA. Si puedes leerlo tú. A ver si yo consigo ajustar este maldito decodificador, que no quiere hacerme caso. Ya está. Muy bien, te lo guardo. ¿Guardar partida? Usa el decodificador de MDIS para acceder a los datos. Señor de Castellac. ¿What? ¡Ostras, tío! Para guardar necesitamos los discos. ¡Qué grande! No tiene ni idea. ¡Wow, qué guapo! Esto va a ser muy a lo Resident Evil. Genial. Claro, podemos guardar unidad de almacenamiento, podemos guardar la partida. Mensaje personal del señor de Castellac. Necesitamos un decodificador para guardar la partida, siempre. Hola, señorita. Tengo un encargo del señor de Castellac. Esta guerra es una catástrofe para todos nosotros. El señor de Castellac desea encomendarle una misión muy delicada. Si acepta, diríjase cuanto antes a la mina abandonada de Isla Negra, al otro lado de la ciudad. El señor de Castellac, sabedor del peligro que corre usted, tiene la intención de recompensarla con generosidad.
Hasta pronto. Tampoco me has dicho de qué va el rollo. ¿Conoces a ese tal de Castellac? ¿Eh? ¿Cómo? No debes ir, Jade. Me huelo que es una trampa. ¿Estás chiflado? Necesitamos dinero para protegernos de esos asquerosos Dumps. No te preocupes, Cerdi. Si lo prefieres, iré sola. No es eso. Está bien, voy contigo. Pero no pienso despegarme de ti. ¿Te guste o no te guste? Segundo, comprueba este ordenador. Deberías echar un vistazo, Jade. Yo voy a ver si consigo que ese maldito deslizador se ponga en marcha. Si no fuera por mí, este lugar se caería. ¡Funciona! Volvemos a estar conectados con el mundo exterior. Vale, entonces vamos a ver. Voy a ver si es verdad esto de... Hola, señorita. Tengo un encargo del señor de Castellac. No. No era eso lo que quería hacer. Eso, guardar partida. Ayudados por los traidores de la red Iris, nuestros enemigos. Necesito el guardar, continuar. Vale, o sea que entonces necesitamos sí o sí. Necesitamos un decodificado para guardar la partida. Me parece súper guay, tío. Ay, po, ¿qué has hecho? Ostras, qué cosas más chulas sabes hacer. Qué guapo, tío. Nuevo objetivo, tabulación para verlo. Isla Negra. Deslizador. Reunirse con el señor Castellac. Empujar generador de emergencia para recargar el deslizador. Vale, le hemos quitado toda la comida a los críos. Vale. Ah, pulsar. Tío, ¿otra vez esto? ¿De qué va esto, tío? No se han explicado de qué va. Puede ser que sea... Estoy mirando a ver si en la puerta ahí pone Mago 12 más 67. Si en todos lados pone lo mismo, me va a dar igual, ¿sabes? De momento paso. Buen trabajo. Las cápsulas turbo triplican la velocidad máxima del deslizador por un tiempo limitado. Vale. Esto. ¡Buen trabajo! Aumenta en una llave el indicador de tu vehículo. Bueno. ¿Y bien, doctor? ¿El diagnóstico? Menos mal que han llegado las secciones alfa. Me dan mala espina estos tipos. Siempre en el lugar preciso en el momento justo. Es mucha casualidad. ¿Estás recargando el deslizador? Ah, las baterías están secas y el maldito generador está frito. Puedes empezar a darle marcha a la unidad generadora. Yo te ayudo. Señor de Castellac, ha aparecido el momento justo. Sí, sí, seguro. Vale, ¿qué se supone que tengo que hacer ahora? Vaya, vaya. Perfecto. Se han cargado las baterías.
No sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Usar? ¿Has dicho? Empujar el generador de emergencia para recargar el deslizador. Empujar. ¡Aunque me hernie, esto se va a mover! Reportaje, Jade. Muy bien, vamos. Deberíamos ir cuanto antes al taller mamago. Qué chulo, tío. Oh, el deslizador tiene algo de tos. Aguantará hasta el taller mamago. Allí tienen lo que necesitamos. Me puedes disparar. Vale. Perdón. Ya está. Finito. Caput. Muerto. ¡Maldita bañera! ¡Y el taller está solo a 300 metros! Cuando tu buga no rula, hermano, el taller mamago siempre a mano. Tío, ¿cuál es el problema? Iré delante y te remolcaré hasta el taller mamago. ¡Funciona! Sí, para tomar el pelo a los clientes. ¡Salgamos de esta lata de sardinas, Jade! Sí, aquí dentro empieza a oler a bacon ahumado. ¡Mira eso, Jade! ¡Un meteorito DOMS nos ha abierto una claraboya nueva allá arriba! ¡Hey, Jade! ¿Qué te va el negocio? ¿El trabajo para reportajes, Jade? La cosa se mueve, hemos pasado una racha bastante floja. Y ahora de golpe llegan dos misiones al mismo tiempo. Eso es tener suerte. ¿Os hicieron mucho daño los DOMS en el ataque de ayer? Ni siquiera nos dio tiempo a levantar el escudo protector. Por suerte, mamá, Isa, mi hija, están bien. Eso es lo más importante. Amigo, para guardar, sí, señor. Me gusta. Código internet. Ostras, qué chulo. Puede. Código internet. /. Yo no sé si eso es para ponerlo. No creo que eso sea para esos terminales que hemos encontrado, ¿verdad? Sobrescribir, no sé. Sí.
Hola, Isan. Hey, Jade, me alegro de verte. Empezaba a preocuparme. Anoche esos meteoritos DOM cayeron cerca de tu casa, ¿no? Yo veo que no te pasó nada. ¿Y los pequeños están bien? ¿Y la nueva? ¿Qué tal se les apaña? Las cosas andan un poco revueltas, pero seguro que se arreglan. Gracias, Isan. Por cierto, gracias por mandarnos el remolcador. No hay de qué, Jade. Siempre hay que ayudarse entre los buenos vecinos. ¿Ha caído aquí algún meteorito, DOM? Prefiero no hablar de eso. Lo ha destrozado casi todo. Esta guerra es un desastre. ¿Puedo curiosear un poco? Claro que puedes, Jade. Sírvete tú misma. Pero recuerda, esta mamá solo acepta perlas. Ah, amigo, las perlas son para comprar. Bola. Jade, ten más cuidado. Vas a matarte si corres de esa forma. Yo te digo, mira, ¿viste lo que se hace? Turbomotor. Una perla. Cañón neutralizador. 1550 tengo solamente. No, meca impulsor. 1500 créditos. Número de cuenta. Correcto. Un meca impulsor aumenta en una llave el indicador de energía de tu vehículo. Un meca impulsor con un Starcos se recupera un corazón de energía. Vale, tengo ya. Volver. Tengo Starcos de eso para aburrir. Ahora mismo tengo bastantes. No me hacen falta más. Turbomotor. Esto es lo que se nos ha estropeado, creo, ¿eh? Porque aquí no tenemos. No tenemos dinero para nada más. 15 perlas. 20 perlas. Estabilizador orbital no sé qué. 30 perlas. Motor estelar. 300 créditos. Número de cuenta. Correcto. Una caja de K-Bups restablece por completo la energía. Supongo que con el tiempo, ahora mismo tenemos dos corazoncitos, luego después irá aumentando, ¿no? En corazones. Bueno, pues vamos a pillar... Hola, ¿tiene algo para trucar nuestro viejo deshabilitado? Has venido al sitio exacto, tengo lo que necesitas. Un turbomotor, totalmente nuevo, por una perla, es todo tuyo. Pon la perla en la máquina junto al motor. Y agárrate, te aseguro que notarás la diferencia. Y si te da algún problema, es muy fácil arreglar con un SOP. ¿Un SOP? Servo-optimizador de bolsillo. Ya verás, te será muy útil. Vendida, monstruo DOM del faro, muy apreciada como dinero en el taller mango mercado negro. Isam, un turbomotor para instalar. Un turbomotor marchando. Analiza escáner completado. Bueno, ahí está. Pues vamos a guardar. Nos parece genial, ¿no? Nos hace falta meter algo de dinero en la cuenta. Tú lo has dicho. Ya sabes que Minsu tiene en su tienda detectores de animales y también de perlas. Seguro que nos vienen bien. ¿Detectores de animales? Sí, sí, seguro. Vale, está claro de que si el Perky fallece, no podemos continuar. La radio dice que va a haber otro ataque. ¡Que no te cojan desprevenida! ¿Qué?
Están atacando las barcas. Tenemos que protegerles. Está atacando a los pescadores, Jade. Has hecho, Diana. Serpiente marina 2. Bueno. ¿A dónde tenemos que ir? Carrera. Isla Negra. Pues es aquí, ¿no? Ah, pulsa para leer. ¡Tengo! ¡Ostras, tío! Señorita Jade, el señor de Castelac desea verla en Isla Negra lo antes posible. Hay mucho dinero en juego. Ok. Pero esto es para reparar. ¿Dónde está Islas Negras? Es aquí, ¿no? Mira, Jade. Un banco de peces escorpión azules. Seguro que le interesan al centro científico. ¿Cómo porra le hago la foto yo a esto? Es de la misma familia que el pez escorpión. Muy difícil de fotografiar. Sí, muy mal fotografiado, sinceramente. A ver si me centro, tío, pero no me centro. Fábrica, ciudad. Canal principal. Estaba esa Isla Negra. Por la puerta sur, de frente. Por allí hay un incendio. Los meteoritos Domes han atravesado los escudos. Debemos ir con mucho cuidado, Harry. Los ataques son cada vez más intensos. ¿What? ¿Qué me ha dado la vuelta o qué? Ah, no, 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 no. Vale, pues. Capitana, hemos arribado a Isla Negra.
Los traidores de la Red Iris han aterrizado en algún punto de Iris. Se busca colaboración ciudadana. Se recompensará toda información. Esta voz la he escuchado yo en El Teniente Colombo. Madre mía. Colombo, la serie Colombo. Qué chulo, tío. ¿Tienes algún sitio para guardar? Sí. Bien, bien. En todos lados tiene que haber de esto, porque si no, mal asunto. Saludos, señorita Jade. Mi jefe, el señor de Castellac, al igual que todos los habitantes de Illis, quiere ver el final de esta guerra. Las secciones Alfa aseguran que están obligando a retroceder a los Domes, pero nos ocultan la verdad. Los monstruos Domes ya han invadido hasta el último rincón de nuestro planeta. Aquí en la mina, en el fondo de este pozo, se han divisado dos especímenes. Si no avisamos a la población, se multiplicarán sin que podamos detenerlos. El señor de Castellac está dispuesto a pagar una suma muy elevada por una imagen en la que se vea a una pareja de esos monstruos. Es una misión muy peligrosa. Si no la acepta, lo comprenderemos. Los Doms no son muy amigos míos. Dígale a su jefe que tendrá esas fotos. Mola. Código internet. Me mola mucho el código internet aquí. Vale. Pues... éxito. Genial, tíos. Pues entonces me parece un momento ideal para dejarlo. Para este primer vídeo me parece el momento ideal. Bueno, muy chulo, tío. Muy chulo. Me está gustando mucho, ¿eh? Madre mía. Para algunos de vosotros seguramente que estaréis sorprendidos diciendo, ¿no sabes tú qué juegazo es este? Me encantaría poder en estos momentos sentir lo que estás sintiendo tú. Eso es muy habitual, ¿verdad? Porque hay algunos que por ejemplo, hemos jugado a juegos de antaño y cuando nos encontramos con alguien que lo está reviviendo por primera vez, cuando lo está viviendo por primera vez, mejor dicho, pues entonces tenemos cierta envidia, ¿no? Bueno, pues espero que sea así en vuestro caso. Espero que aquellos que conozcáis este juego, pues... os mole la idea de que lo estemos rescatando aquí para el canal. Un juego que tenéis en concreto en Ubisoft, Ubisoft Connect. En el Ubisoft Connect está gratuito, así que es tan sencillo como tener cuenta y agendarlo, meterlo dentro de vuestra biblioteca, introducirlo y tenéis la posibilidad de disfrutarlo. Y recordar que este es un juego. Para los que no lo sepáis, este juego, seguramente que sí, lo sabéis porque estamos hablando de más de 20 años, en un principio estaba desarrollado para que fuera una trilogía, pero se quedó en principio con una única parte y parece ser que la segunda está en camino. No sabemos si va a ser una especie de remake, pero el Beyond Good and Evil 2 por lo menos está más que anunciado en varias ocasiones y tiene toda la pinta que para finales de 2023, principio de 2024, saldrá la luz. Quedará muy chulo si finalmente sale para finales del 2023, que es cuando justamente se cumplen 20 años del primero. Bueno, quedará ahí como un guiño bastante chulo para todos aquellos que conozcan este juegazo. Bueno, dicho, aquí tenemos a nuestra Jade, que siempre está mirando al techo. Lo suyo es mirar al techo. Mirando siempre al techo. Al infinito y más allá. Pues lo dicho, jóvenes, ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Como siempre, cualquier cosita la podéis comentar, darle un pequeño like, un maravilloso y precioso like que ayuda mucho al canal, suscribiros por favor, y para todo lo demás os emplazo aquí a vuestra casa y a vuestro canal Juegos Perdidos. Cuidaros mucho, hasta más ver.